Bueno, en el documento de lectura que les dejé, hay una ecuación que digamos que es la ecuación más conocida, la más utilizada para calcular los tiempos de congelación. Y esa ecuación se llama la ecuación de Planck, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos problemas utilizando esa ecuación de Planck para calcular tiempos de congelación. Entonces nos piden determinar el tiempo efectivo de congelación de una pieza de carne en forma de placa con un espesor de 10 centímetros que se congela en un congelador de placas a menos 34 grados Celsius. Nos dan una información para resolver el ejercicio que es este coeficiente global de transferencia de calor por convección, que es 0,125 kilowatts metro cuadrado Kelvin. La conductividad térmica de esa carne congelada, que es 1,6 bas metro Kelvin. El calor latente de congelación del agua pura, que ya vimos que es 334 kilojoules sobre kilogramo. La densidad del producto congelado, que nos dan que es 1090 kilogramos sobre metro cúbico. El porcentaje de humedad de esa carne, que nos dan 74%. Y la temperatura inicial de congelación de esa carne, que en este caso nos dicen que es menos 1,7 grados Celsius. Bueno, entonces para solucionar este problema, lo primero que vamos a hacer es calcular o determinar el calor latente de congelación de esa carne. Como vimos en el ejercicio anterior, pues el calor latente de congelación de un alimento lo estimamos, esto es una estimación nada más, multiplicando el calor latente de congelación del agua por el contenido de humedad de ese alimento. En este caso, pues 334 por 0,74 y nos da 247,16 kilojoules sobre kilogramo. Esta es la ecuación de Planck. En esta ecuación de Planck, esta ecuación, pues lo que nos permite, como les decía, es calcular el tiempo de congelación. Esta F es de Frost. Tiempo de congelación, ¿sí? Esta ecuación de Planck sirve para calcular el tiempo de congelación. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la densidad del producto, el alimento, el calor latente de congelación de ese alimento. Aquí tenemos dos temperaturas. Esta T sub F es la temperatura de inicio de la congelación de ese producto, ¿sí? La temperatura a la que se supone que empieza a congelar ese producto, ese alimento. Y T sub 1 es la temperatura del medio de congelación. Temperatura del medio de congelación. Y aquí tenemos dos constantes que son R y P. Estas constantes son unas constantes que dependen de la forma del producto, unos factores de forma, ¿sí? Esto está explicado también en el documento que les dejé. Entonces, tenemos las constantes R y P para esferas, placas y cilindros, así como aquellos ejercicios que hacíamos también transferencia de calor. ¿Sí? En este caso, entonces, para el caso de placas, tenemos que P vale un medio, o sea, 0,5, esa constante adimensional, y R para placas es un octavo, o sea, 0,125, ¿sí? Entonces, estas constantes R y P dependen de la forma del producto y en el documento que les dejé, pues están las constantes para placas, cilindros y esferas, ¿ya? Bueno, A es el espesor del producto, el espesor. Las unidades tienen que estar en metros, ¿no? Entonces, si nos dan A en centímetros o milímetros, lo que sea, tenemos que convertir a metros. K es la conductividad térmica del alimento y H, pues, el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿sí? Hay que tener en cuenta las unidades, siempre trabajar en las unidades bien para que, pues, no haya mezcla de unidades y este resultado. Trabajando las unidades adecuadamente nos va a dar el tiempo
en segundos. ¿Sí? El resultado deberá ser tiempo en segundos, utilizando esta ecuación de Planck. Entonces, pues aquí simplemente tenemos que reemplazar, tenemos todos los datos de este ejercicio. Tenemos la densidad del alimento, que es 1090 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ojo, la densidad tiene que estar en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Si nos diera una unidad en gramos por centímetro cúbico, pues tendríamos que pasarla a kilogramos por metro cúbico. El calor latente debemos ponerlo en unidades de joule sobre kilogramo. El calor latente. Miren que nosotros calculamos un calor latente aquí de 247,16 kilojoules sobre kilogramo, ¿ya? Porque este 334 pues está en unidades de kilojoule sobre kilogramo, que es el calor latente de congelación del agua. Entonces nos queda kilojoule sobre kilogramo y esto lo tendríamos que convertir en unidades de joule sobre kilogramo. Simplemente multiplicamos por 1000 para pasar de kilojoule a joule. Porque aquí en la fórmula de la ecuación de Planck tenemos que poner esas unidades de, en kilojoules sobre kilogramo de calor latente. Las temperaturas, ojo que aquí es donde más nos equivocamos, en las temperaturas. En esta ecuación de Planck solamente nos permite poner dos temperaturas. T sub F, que es la temperatura inicial de congelación del producto, que en este caso nos dice que esa carne se empieza a congelar a menos 1,7 grados Celsius. Y T sub 1 es la temperatura del medio de congelación. ¿Ya? La temperatura del medio de congelación. Aquí nos dice en el ejercicio que se congela en un congelador de placas a menos 34 grados Celsius. ¿Sí? Miren que es la temperatura del medio de congelación, no es la temperatura a la cual deseamos llevar finalmente el producto congelado. ¿Ya? Por ejemplo, si el problema nos dijera, no, es que queremos congelar el producto hasta menos 18 grados y la temperatura del medio de congelación es menos 34 grados. Esos menos 18 grados es una temperatura que yo no puedo poner en este problema. Simplemente puedo poner el menos 34 grados, que es la temperatura del medio de congelación. ¿Ya? Y si nos dijera, no, el producto tiene una temperatura inicial de 15 grados. Esa temperatura inicial de 15 grados tampoco la puedo poner en esta ecuación de Planck. Solamente me permite poner dos temperaturas, la temperatura inicial de congelación y la temperatura del medio. Que es, en este caso es menos 34, pues menos con menos me da más, por eso aquí pongo un signo más. El factor R, que depende de la forma, pues en este caso para placas es 1/8, o sea 0,125, a el espesor del producto, que son 10 centímetros, o sea 0,1 metros, hay que trabajar en metros, K, conductividad térmica 1,6 watts, metro Kelvin, el K lo debemos poner en watts, no en kilowatts, sino en watts, ¿ya? Pues recuerden que watts es igual a joule sobre segundo. Watts son joule sobre segundo, entonces lo necesito en watts, o sea en joule sobre segundo para luego cancelar esos joule con estos joule de aquí arriba. Esto lo necesito en metros para cancelar con estos metros de aquí también. Y aquí entonces el AP, que es 0,5, que es el otro factor de forma para la placa, multiplicado por el A, que es 0,1 metros, o dividido sobre H. Y miren que el H yo lo necesito también en watts, metro cuadrado, Kelvin, ¿sí? Entonces, ojo que la K y el H lo necesito en unidades de watts, ¿sí? Para poder luego, pues, cancelar todas esas unidades. Y al final, pues, me queda un tiempo de segundos. ¿De dónde vienen los segundos? Pues, los segundos están aquí. Recuerden que watts es joule sobre segundo, ¿ya? Y entonces, por eso todas estas unidades necesito que estén bien para que el resultado me quede en segundos. Entonces, así resolviendo todo esto, y ojo aquí que se equivocan incluso en la solución, pues hay que resolver lo de las divisiones, lo que está en el paréntesis, y luego multiplicar por todo esto aquí. Me da 9852.4 segundos, que convertido en horas equivale a 2,74 horas. Es decir, que para congelar ese producto, esa carne que tiene 10 centímetros de espesor, esas placas de carne que tienen 10 centímetros de espesor, pues con ese congelador de placas funcionando a menos 34 grados,
se va a tardar 2,74 horas en congelarse cada placa de carne de esas. Y miren que es un tiempo pues relativamente largo, 2,74 horas, ¿ya? En un congelador de placas, ¿sí? Pero es un producto pues relativamente grande, ¿no? Es un espesor de 10 centímetros, que es más o menos considerable, ¿listo? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Ya hacemos este último y dejamos aquí. Dice, se está congelando un bloque de carne de res magra en un congelador de convección que tiene un H de 30 bars metro cuadrado Kelvin que opera a menos 30 grados Celsius. La temperatura inicial es 5 grados Celsius y las dimensiones del producto son 1 metro por 0.25 por 0.6. Entonces miren que este producto es, digamos, este producto tiene largo, ancho, alto, o como se quiera, tiene 3 dimensiones, es un producto tipo caja, o bloque, o ladrillo, como se le quiera llamar. Entonces, en la ecuación de Planck, los factores de forma que vimos, el P y el R, pues básicamente nos da para 3 formas, la de placa, la de cilindro y la de esfera, nos dan esos 3 factores. Pero cuando, digamos, es un producto que tiene una forma de caja o de ladrillo, como esto, o sea, donde las dimensiones son grandes, no se puede considerar como una placa, pero las placas siempre son como consideradas como planitas. O sea, acuérdense que asumimos placa cuando el área superficial es grande comparada con el espesor. Pero en este caso es un producto tipo bloque, un ladrillo, con las 3 dimensiones. O sea, aquí la transferencia de calor pues es importante por todos los lados. Y entonces en este caso nos toca irnos a una figura que está ahí en el documento que yo les dejé, una figura con unas curvas para hallar esos factores de P y R. ¿Ya? Esa gráfica solamente la utilizamos para este caso, para hallar los factores P y R de la ecuación de Planck cuando tenemos que congelar un producto que tiene una forma de bloque. Entonces nos piden calcular el tiempo necesario para congelar el producto hasta menos 10 grados. Nos piden que asumamos que nos dan la densidad de la carne, 1050, que es la densidad de la carne congelada, la conductividad térmica, 1108 watts metro Kelvin, la humedad 74,5%, la temperatura de congelación de menos 1,75, y bueno, con esos datos hay que resolver el problema. Entonces, lo que les decía, en este caso tenemos una geometría tipo bloque. Y entonces necesitamos hallar los valores de P y R de la carta anexa. La carta anexa es la que está, bueno, esa figura, voy a ver si puedo abrir ese documento para mostrárselos. Este es el documento que yo les decía, ¿sí? Que ya lo tienen ustedes ahí, pues aquí hay algunas fórmulas sobre las propiedades termofísicas de los alimentos congelados, o sea, cómo calcular la temperatura inicial de congelación, la entalpía, el calor específico, el calor latente. Aquí ya entramos a lo que son las velocidades de congelación y aquí ya nos habla de la ecuación de Planck. ¿Sí? La fórmula de Planck, la que estamos utilizando. Aprovecho que estoy aquí para comentarles estas 3 cositas, los factores que influyen en la velocidad de congelación de los alimentos. Entonces tenemos la diferencia de temperatura entre el producto y el medio de enfriamiento. O sea, estos son los principales factores que nos condicionan la velocidad de congelación de un alimento. Entonces, el primero de ellos es la diferencia de temperatura entre el producto y el medio de enfriamiento. ¿Ya? O sea, ese delta de temperatura entre el producto y el medio de enfriamiento. Entonces, obviamente, entre menor sea la temperatura del medio de enfriamiento, o sea, entre mayor sea ese salto térmico,
entre el producto y el medio de enfriamiento, pues la congelación va a ser más rápida. Entre más bajo sea la temperatura del medio de enfriamiento, pues la velocidad de congelación será más alta. Los modos de transferencia de calor hacia, desde y el interior del producto. ¿Sí? O sea, ¿cómo se está dando esa transferencia de calor? Así es, por conducción, por convección. El tamaño, la forma y las propiedades térmicas del producto. El tamaño es muy importante. ¿Sí? El espesor del producto es muy importante. Por eso, si yo quiero aumentar la velocidad de congelación y el producto me lo permite, lo mejor es hacer una reducción de tamaño. Entre menor sea el tamaño, entre menor sea el espesor, pues obviamente ese producto se va a congelar más rápido. Entonces, en la medida de lo posible, si yo puedo tener tamaños pequeños, pues logro congelaciones más rápidas. También, pues, la forma y las propiedades térmicas, ¿no? O sea, la conductividad que tenga el producto y demás. El tamaño, tipo y forma del empaque del producto. Bueno, pues, a la larga, si yo tengo el producto empacado, pues ese empaque también es una barrera a la transferencia de calor y, pues, dependiendo de eso, también me va a hacer más lenta la transferencia de calor. Esta es la ecuación de Planck, que ya vimos. Eso tiene unas suposiciones. Ya vimos que aquí no es posible poner sino dos temperaturas. O sea que la ecuación de Planck no tiene en cuenta los calores sensibles. Ojo, la ecuación de Planck básicamente tiene en cuenta el calor latente de congelación, que como vimos en un ejercicio anterior es el más grande de los tres, pero no hay forma de tener en cuenta aquí los calores sensibles. Esa es una limitación de la ecuación de Planck. Y asume que toda la congelación del producto se realiza a una temperatura constante. Aquí están las suposiciones de la ecuación de Planck. Aquí están los factores P y R que les decía. Un medio para placas, un sexto para esfera, un cuarto para cilindros. Y los factores R también están aquí. Y esta es la gráfica que les decía. ¿Sí? De los factores, para calcular los factores P y R. Aquí están estas curvas de aquí, inferiores, son las curvas de los valores de P. Y estas curvas de arriba son los valores, allá los valores de R. Y para hallar esos factores P y R hay que tener en cuenta, hay que calcular los parámetros que están aquí, que son un beta sub 1 y un beta sub 2. ¿Ya? Entonces ahora vemos en el ejercicio cómo hallamos este beta sub 1 y beta sub 2. Tenemos que determinar estos dos valores, beta sub 1 y beta sub 2, y según lo que nos dé el beta sub 1, digamos que beta sub 1 nos dio 3. ¿Ya? Entonces me ubico aquí en el 3. Y que beta sub 2 me dio, qué sé yo, 4. ¿Ya? Alrededor de 4. Entonces me ubico por aquí, en el 3 del beta sub 1 y el valor 4 de beta sub 2. Entonces me daría por aquí la intersección. Y entonces tendría que esto me daría un valor. Estaría aquí la curva de R, sería esta que tiene un valor de 0,9, y debajo de ella está la curva de P, que sería este valor de 0,32. Serían estas dos curvas las que utilizaría. 0,09 sería el valor de ese parámetro R, y 0,32 sería el valor para el parámetro P. Bueno, vamos a verlo aquí en el ejercicio. A ver cómo me cambio. Aquí están viendo nuevamente el PowerPoint del ejercicio. Sí, profe. Listo. Entonces, lo que les decía, vamos entonces a calcular esos factores P y R para este ejercicio. Entonces tenemos que hallar, en esa figura tenemos en el eje X, tenemos ese parámetro beta sub 1 y en el eje Y tenemos el parámetro beta sub 2. Entonces beta sub 1 es un factor multiplicador que hace que su producto con A, donde A es el espesor del producto, sea igual a la segunda dimensión más pequeña de la geometría del bloque. A ver, eso es enredado, pero a la larga no. Entonces yo digo, beta sub 1 es un factor multiplicador que hace que su producto con A, o sea que beta sub 1 por A, es igual a la segunda dimensión más pequeña de la geometría del bloque. De esas tres dimensiones que tiene ese bloque,
La segunda dimensión más pequeña es 0,6. ¿Ya? Entonces, beta sub 1 por A va a ser igual a 0,6, que es la segunda dimensión más pequeña de ese bloque que tenemos ahí. Y entonces de aquí despejo beta sub 1. Beta sub 1 va a ser igual a 0,6 dividido entre A. ¿Y A qué es? El espesor. ¿Ya? En este caso es 0,25. Entonces beta sub 1 es igual a 0,6 dividido entre 0,25 y me da que beta sub 1 vale 2,4. Entonces este valor 2,4 es el que busco en el eje X. Ahora, beta sub 2 es también un factor multiplicador que hace que su producto con A sea igual a la dimensión más grande de la geometría tipo caja o ladrillo. O sea que beta sub 2 por A va a ser igual, en este caso, la dimensión más grande de esa caja, digamos, que tenemos ahí en nuestro ejercicio, es 1, un metro. Entonces beta sub 2 por A es igual a un metro. De aquí despejamos beta sub 2, que sería igual a 1 sobre A. Y A vale 0,25, que es el espesor. Entonces beta sub 2 es igual a 1 sobre 0,25 y eso me da 4. Entonces ubico esos dos valores en el eje X y en el eje Y, este beta sub 2. Me voy hasta el cruce y busco las dos curvas que estén ahí coincidiendo con esos valores en la intersección. Y ahí tendría el valor de P y el valor de R. Entonces, en esa figura me daría para este caso un valor de P de 0,3 y un valor de R de 0,085. Leyendo en esa gráfica que tendríamos ahí. Y listo, pues bueno, el resto para usar la ecuación de Planck, simplemente necesito el calor latente de congelación de la carne, que lo estimo multiplicando el calor latente de congelación del agua por la humedad de la carne, da 248,8 kilojoules sobre kilogramo, y simplemente pues reemplazo. La densidad de 1050 por 241,800, recuerden que aquí tengo que pasar esto a joule por kilogramo. T sub F, que es la temperatura inicial de congelación, menos 1,75, menos, bueno, aquí pongo más, pero es menos, menos la temperatura del medio de congelación, que en este caso es 30. El factor P y el factor R, aquí 0,085 y 0,3. El espesor del producto, que es 0,25. Elevado al cuadrado, se nos olvida a veces elevar al cuadrado, dividido entre el valor de K, la conductividad térmica, aquí va otra vez el espesor, 0,25 metros, y dividido entre H. Entonces simplemente reemplazo estos valores, hago la operación y me da un tiempo de congelación de 67,506 segundos, o sea 18,75 horas. ¿Ven? Es un tiempo de congelación bastante largo, casi un día entero, 18,75 horas. ¿Por qué? Porque estamos congelando un producto muy grande, una caja de carne que tiene esas dimensiones de 1 por, ya olvidé las otras, esas tres dimensiones, pero miren que el espesor, que es la dimensión más pequeña, es 0,25, o sea, 25 centímetros. Eso era 1 por 0,25 por 0,6, creo recordar, ¿ya? Es una caja bastante grande, obviamente, pues eso lleva un tiempo largo para que se congele, ¿no? En este caso nos da 18,75 ese tiempo de congelación. Por aquí alguien levantó la mano. ¿Profe? Sí. Sí, le escucho. ¿Me podría explicar ese menos 1.75, por favor? Sí, el menos 1.75... es un dato que nos da el ejercicio. Es la temperatura inicial de congelación de la carne. Entonces recordemos, ¿el agua a qué temperatura se congela? Pues a 0 grados, ¿cierto? El agua se congela a 0 grados y esa temperatura es constante. O sea, toda el agua se congela a 0 grados. En un alimento, que eso lo vimos la clase pasada cuando vimos esas curvas de congelación de los alimentos, en un alimento, el alimento no se congela a una temperatura constante, ¿ya? Los alimentos no se congelan a 0 grados. ¿Por qué? Porque los alimentos son una mezcla entre sólidos y líquidos, ¿ya? Entre
entre más diluido esté eso, tenemos una solución. Digamos que yo tengo una solución ahí azucarada para un helado o algo así, con muchísima humedad, pues entonces, entre más cercano esté el contenido de humedad al del agua pura, pues más próximo estará la temperatura inicial de congelación de ese alimento a la temperatura de congelación del agua, a 0 grados. Pero entre más concentrada esté esa disolución, ¿ya? O sea, entre más sólidos y otros compuestos hay en el alimento con respecto al agua, entonces el punto de congelación, la temperatura inicial de congelación va disminuyendo. Las temperaturas de congelación de los alimentos generalmente andan entre -1 y -2 grados Celsius. Es decir, y se llama temperatura inicial de congelación porque es la temperatura a la cual el alimento empieza a congelarse. Pero no significa que todo el alimento se congela a esa temperatura. Porque a medida que se va congelando, el resto de los compuestos de la solución que hay en el alimento se va concentrando más, y entre más concentrada está una solución, menor es la temperatura de congelación. Por eso cuando vimos esas gráficas de tiempo-temperatura, para el caso de la congelación, pues eso forma una curva, ¿ya? La temperatura de congelación del alimento va disminuyendo a medida que se va congelando. Lo que pasa es que en estos problemas, por simplificación, por ejemplo en esta ecuación de Planck, se asume que toda la congelación del alimento se da de forma constante a esa temperatura inicial, que en este caso es -1,75 grados. En el documento que les dejé hay unas tablas que tienen una serie de datos de conductividad térmica de productos congelados, de coeficientes de transferencia de calor para productos congelados y de temperaturas iniciales de congelación. Entonces, uno se va a las tablas para buscar cuál es la temperatura inicial de congelación de cualquier alimento. Eso está publicado en varias tablas que están en los libros. Si uno no lo sabe, o si ustedes quieren resolver un problema o estimar un tiempo de congelación y usted no sabe para un alimento cualquiera, no sabe cuál es la temperatura de congelación, pues usted puede tomar un valor. Eso, entre -1 y -2, le va a dar una buena aproximación. Entre más agua tenga, va a estar más cercano a cero, ¿ya? Entre menos agua tenga, va a estar, o sea, entre más concentrado esté, va a estar más alejado de cero, o sea, va a estar más por debajo de cero. Entonces, digamos el caso de -2 o -2.5, ¿ya? O -0.5, si es un producto que es muy líquido, entonces tendría una temperatura más cercana a cero. Entonces, generalmente entre -1 y -2 está la mayoría de temperaturas de congelación de los alimentos. Entonces, si uno no sabe, pues uno puede tomar un valor cualquiera entre -1 y -2, y bueno, yo asumo que esto es la temperatura inicial de congelación, ¿ya? Ese es ese valor de -1.75. Ya que está en tablas, en este caso este valor me lo da el ejercicio. Y este valor 30, pues es la temperatura que me da el ejercicio, que es la temperatura del medio de congelación, es la temperatura a la cual está esa cámara de congelación, o ese congelador de placas, o bueno, lo que sea el equipo de congelación en el cual yo esté haciendo la congelación de ese alimento. Sí, recuerden que esto es un menos aquí, pero como menos, si la temperatura aquí siempre es negativa, pues menos con menos me da más. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Alguien había levantado la mano ahora? ¿Profesor? ¿Sí? Bueno, mi pregunta es más de cómo en las tablas, cuando se remite a las tablas para el cálculo de RIPEC, ¿cuál línea se toma, digamos, cuando uno encuentra la intersección? La que esté más cerquita de la intersección, ¿ya? ¿La que esté más cerca? La curva que esté más próxima a esa intersección que le da entre beta sub 1 y beta sub 2. Si usted mira esos dos valores y ahí le da una intersección y la curva que esté más cercana a esa, entonces esa es la que toma para el valor de P, y la que esté debajo de esa es la que toma para el valor de R, o viceversa, no me acuerdo cuál es la que va arriba y la que va abajo, ¿ya? Pero simplemente es la que esté ahí más próxima a la intersección entre beta sub 1 y beta sub 2. Entonces esa es la que coge, esa curvita la coge como el valor de P, y la otra que esté debajo con el valor de R, o viceversa, no me acuerdo cuál va arriba y cuál va abajo.
Gracias. A veces queda la duda y... Vale. ¿Más preguntas? Bueno, sí les sugiero que se lean ese documento donde está, pues, esos valores y está explicado esto. Nos quedan otros dos o tres problemas que lo resolveremos mañana. Creo que nos llevará una horita mañana terminar estos problemas y ya con eso terminaríamos este tema de congelación. Entonces, hoy en la tarde les dejo ahí en la plataforma el taller. El taller, pues igual, en las mismas condiciones de los talleres anteriores que han realizado en grupos, ¿ya? En ese taller tendrán que resolver un ejercicio completo de esterilización y unos ejercicios muy, mejor dicho, prácticamente iguales a estos que estamos resolviendo aquí. Simplemente les cambio unos datos, pero pues son los mismos problemas de congelación y pues se los dejo allí también en el taller para que pues practique. Ya, y con eso pues acabamos este tema. Simplemente nos queda faltando, como les dije, la parte de las nuevas tecnologías, que entonces les voy a repartir también los temas por grupos y cada grupo hace un trabajo de consulta y escribe un documento tipo review, de revisión de literatura de ese tema que le toca. Me gustaría que los trabajaran en Google Drive para que luego los podamos compartir el trabajo de cada grupo con el resto de compañeros, lo podamos compartir fácilmente. Y además porque ahí pues ustedes pueden trabajar de forma colaborativa. Mañana les indico un poquito, por si de pronto no lo manejan bien, cómo podemos trabajar de forma colaborativa con el Google Drive. Abrimos un documento ahí tipo Word y ahí cada uno de los compañeros del grupo puede ir ingresando y complementando y va construyendo ese documento de forma conjunta. Y luego simplemente le damos compartir y me lo comparten a mí para yo revisarlo y lo podemos compartir con el resto de compañeros también. Eso sería entonces y ya con eso pues acabaríamos esta asignatura. Y bueno, entonces, si no tienen más dudas, pues nos vemos mañana a las 9. Ocupar prácticamente todas esas paredes. Gracias, profe. Que hay que hacer por lo menos. Bueno, chicos. Profe, gracias. ¿Será posible que pueda subir esos ejercicios a la plataforma? ¿Los estaba revisando? Sí, claro, claro. Yo también les voy a subir estos ejercicios. Bueno, profe, gracias.